Para este trabajo vamos a utilizar hilo de nylon, este es de 0,3 milímetros de diámetro, hilo de pesca, como le llaméis cada uno, rocallas de grano, blanca, color perla más bien, verde, amarilla, dos ganchos, dos tapanudos y un cierre. Estos son tapanudos. Estos los hay con solo un circulito, con dos lo mismo nos sirve, uno que el otro. Y esto es una aguja inglesa, que vamos a usar ahora mismo, inglesa o Big A. Como veis se abre, tiene un ojo muy grande y es muy fina, es especial para esto. Las hay rectas y las hay curvas. Las curvas se suelen usar para el enfilador. Si vais a comprar algún día un enfilador, procurad que no tenga el palo en el centro, sino que sea de dar con el dedo en el lateral. Vamos a coger un trocito de tenza y voy a cortar como un metro más o menos, me va a sobrar un montón seguro, mejor ya lo cogeremos para otra cosa. Y vamos a ensartar la aguja. Como veis, ensartar esta aguja es muy fácil. Cuando está muy nueva, se aprieta así y ya se abre el ojo. Esta está bastante usada ya, así que voy a usar la uña para abrirla. Y metemos el hilo por el gran ojo. Lo primero que vamos a hacer es colocar el tapanudo. Para eso vamos a buscar... Estos son rocallas normales, de grano. No vayáis a usar las calibradas. Primero porque no es necesario y segundo porque el diseño no va a quedar igual. Vamos a meter aquí en el extremo que está sin aguja, el otro está en el otro lado. No la vamos a usar para una sola bola. Y vamos a hacer nuditos. Uno. La pasamos por la bola de nuevo. Que no está de más. Dos. Y tres como mínimo. Si podéis hacer más porque el abalorio sea muy pequeño, pues hacer más nudos. Esto ya no se va a ir. Vamos a tirarle. La cortamos, le dejamos como mínimo un milímetro o medio milímetro. Porque ahora vamos a usar el encendedor y con la parte azul de la llama le vamos a arrimar a esta puntita que nos ha sobrado. Así, la parte azul es la de abajo y quedará como una bolita. Y ahora ya sí, podemos colocarle el tapanudo. El tapanudo va a ir así abierto hacia el interior. Y va a cubrir esa bolita. ¿Veis? Ahora que adentro solo hay que cerrarlo. Una vez que cerréis un tapanudo, si lo volvéis a abrir, ese no os va a valer para otra cosa, ¿eh? Tenéis que tirarlo. Y, perdón, empezamos. Voy a apartar los cierres del otro tapanudo. Y vamos a ir cogiendo. Primero, esto es un enfilado margarita, es muy fácil, vamos a hacer una tobillera. Vamos a ir cogiendo primero tres bolitas verde, rocallas de grano sin calibrar, normales, ¿veis? No son iguales. Primero tres verdes. Y nos la llevamos hasta el final, hacia el tapanudo. Y luego vamos a coger 8 de color blanca. Este es color perla, pero bueno, el color que quieran cada uno. Yo sé que me siguen niñas. Por eso estoy haciendo este tutorial. Porque esto es de las primeras cosas que yo hice. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5...
6, 7 y 8. Ya tenemos aquí 8. Tiramos, nos la llevamos hacia abajo junto con las verdes. Y ahora vamos a pasar esta cuenta el hilo por la primera, así, formando un arito. Ahora me paro, tranquila. A ver, voy a llevarlo hacia aquí para que veáis. ¿Veis? Se forma un arito. Ok. Y la arrastramos hacia las veces. Tiramos para que quede cerrado el arito. Y ahora, ¿veis que el cabo que está en las verdes está una roca ya antes? Porque hemos traspasado para formar el círculo. Así que nos vamos a llevar el hilo por encima del circulito blanco hacia la mitad. Vamos a contar desde donde sale el hilo. 1, 2, 3, 4. A ver cómo el hilo va en esta dirección. Vamos a contar desde donde nace el hilo aquí con las verdes. Tres rocallas. Y vamos a pasar el hilo aquí por encima. Vamos a meter una amarilla. Tranquilo, que lo voy a hacer más de una vez. Nos la vamos a llevar hacia adentro. Esta va a quedar en el centro de la margarita. Y el hilo que está aquí, que conecta con las verdes, tiene que quedar justo enfrente. Luego, como son cuentas pares, vamos a meterlo contando a partir del hilo que conecta con las verdes. 1, 2, 3. Y traspasamos por la cuarta. Así. Y ya podemos llevárnosla despacito hacia la filita de color verde. Esto se llama enfilado margarita. Vamos a conectar otras tres verdes más. Voy a intentar hacerlo mucho más despacio para que lo observéis y más cerca si es posible. Yo sé que estas cuentas son muy pequeñas, que a la niña le costaría menos verlo en la mano de otra junto al lado, ¿verdad? Como aprendíamos antes en el colegio. Bueno, ya tenemos aquí el tramito de las verdes. Ahora vamos a meter en la hebra otra vez 8. Procura siempre que el número de los pétalos de la flor sea par. Ya sean 8, 6, 10. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas dos no sobran. Y vamos a hacer como antes el arito. Vamos a despegar aquí un poquito. Os voy a acercar mucho para que veáis. Voy a quitar esto para que no ocupe el autoenfoque. Así. Y vamos a pasarla por una.
para formar un arito. Y ahora vamos a pasar el hilo por aquí a la tercera rocalla, 1, 2, 3, a ver si podéis verlo. Voy a abrir otra vez para que lo veáis bien. Tenemos el arito hecho y cerramos. Pasamos por encima del arito. Desde que está el hilo contamos 3, 1, 2 y 3. Metemos la amarilla para que quede en el centro formando nuestra margarita. Así. Y desde que nace el hilo, por eso yo lo paso por encima antes, vamos a contar 3. Y en la tercera vamos a meter aquí para que acople la amarilla en el centro. Y ya tenemos formada otra margarita. Vamos a acoplarla aquí mejor, ahí. Esto sirve, claro, para tobillera, para collar. Podéis ponerle bolas más buenas, más grandes, ya cada uno a su gusto. Bueno, yo voy a seguir haciendo y ahora os enseño otras cuantas más que voy a dejar para el final. Veis, ya he hecho un tramo muy largo. Ya nos da para una pulsera, pero es para tobillera, ¿verdad? He metido las 3 verdes. Voy a seguir haciendo para que ustedes puedan verlo y no se confundan. Vamos a meter 8 blancas de nuevo. Si echáis muchas así en un cacharro, se coge muy bien, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5... 8. Voy a acercarme lo máximo posible. Vamos a formar el arito. Ponemos aquí las filitas sobre el dedo para hacer el círculo. Así que metemos por la primera rocalla blanca y tiramos. Ya tenemos aquí hecho la corona de otra margarita. Vamos a meter una rocalla de color amarillo para el centro y a partir de donde sale el hilo vamos a contar 3. No sé si podéis verlo con claridad, sale de aquí, así que contamos 1, 2, 3. Vale, traspasamos aquí en la cuarta rocalla y tiramos. Estas agujas son ligeramente flexibles. Vamos a ajustar bien la margarita al tramo verde y vamos a hacer una de nuevo por si ustedes no se han enterado. Metemos las 3 verdes. Verdes y 8 rocallas de color blanco, siempre número par, de 6 hacia adelante. Vamos a contarlas: 2, 4, 6 y 8. Perfecto, la llevamos hacia abajo. Separamos un poquito solo el tramo blanco, enrollamos sobre el dedo.
crochet, la enrollamos sobre el dedo y traspasamos por la primera rocalla blanca que hemos colocado. Tiramos y ya se forma de nuevo el arito. Ahora metemos la amarilla. Que va a quedar en el centro de la margarita y a partir de donde nace el hilo de las blancas. Voy a acercarlo mucho para que lo veáis. Nace de aquí, ¿verdad? Que aquí es donde hemos traspasado. Aquí. Pues vamos a contar: 1, 2, 3 y la cuarta. La traspasamos en la dirección contraria de donde nace. ¿Cómo nace hacia allá? Pues hacia mí. Se ha quedado aquí atorado. Ya tenemos formada otra margarita. Voy a meter 3 cuentas verdes más y voy a hacer la última. Si usted le da el vídeo para atrás, pues podrá verla de nuevo si no se enteró bien. Esto es un trabajo para niñas, ¿eh? Bueno, aquí tenéis 3 verdes. Tenemos 8 blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, siempre números pares. Tiramos, nos la llevamos hacia las verdes. Vamos a enrollar sobre el dedito las tramos blancas. El tramo de las blancas, ya sea sobre un dedo o sobre dos, como resulte más cómodo. Y vamos a traspasar por la primera, solo por una. Bien. Tiramos. Ya está formado el arito. Cogemos una amarilla, la metemos en la aguja, nos la vamos a llevar hacia el centro del arito. Y ahora vamos a contar desde que nace el hilo, que además sale en esta dirección, ¿cierto? Vamos a doblar hacia aquí. 1, 2, 3. Pues lo paso por la cuarta en la dirección contraria, como va hacia allá, pues hacia mí. Así. Tiramos. Y como veis, ya está nuestra margarita de nuevo centrada. Ya tenemos aquí hecho un buen tramo. Espero que se hayan enterado si nos denle para atrás una y otra vez. Para mí ya vale de pulsera, pero como es más bien grande, como es una tobillera para niña, pues ya está bien. Le vamos a meter 3 verdes más. Yo siento que con cuentas tan pequeñas igual no lo veis, espero que sí, me ha acercado lo máximo posible. Ya está terminada, así que ahora le vamos a meter el otro tapanudos. ¿Cómo va a ir? Pues abierto hacia el exterior, así, de este modo. Ya está. Vamos a buscar otra vez una bolita, de las más pequeñitas que tengamos. Vamos a mirar por aquí. Esta muy pequeñita. Y ya está. Ya podemos sacar la aguja si queremos. Esta aguja mola, ¿verdad? Vamos a
formar un arito con el dedo, traspasamos la bolita, voy a cortar un trozo que es muy largo. Mira, esto es lo que nos va a sobrar de un metro, o sea que no está mal, porque si es una tobillera de adulto, pues se medirá, ¿no? Unos 15 centímetros más o menos, y para anudar hay que tener un poco de espacio. Vamos a traspasar aquí la bolita y vamos a ir haciendo nuditos como hicimos al principio. Si usted ve que se le separa mucho, coge el alicate, lo mete por la argollita y se lo lleva hacia el interior. No apriete demasiado, mejor que quede un poquito flojo. Voy a mover un pelín la cámara para no salirme. ¿Veis? Pues ahora seguimos haciendo nudos, pasando por debajo de la rocalla o por el interior si tenemos espacio. Otro nudo. Como mínimo tres. Este se enganchó aquí en el tapanudo, no está bien. Vale. Otro más. Otro nudo más. Y ya podemos cortar. Cortamos como antes. Primero pegamos un tironcito para acá y para allá, comprobar que no se vaya. Y dejamos como mínimo un milímetro. Y ahora de nuevo le vamos a arrimar el encendedor al piquito, no al nudo, con la parte azul de la llama. Procuren siempre evitar el uso de pegamentos y productos tóxicos. No tiene ninguna gracia, a la larga va a traer consecuencias. Y ya podemos cerrar nuestro tapanudo, también llamado bola de cierre. Cerramos los dos. Y ya solo nos queda ponerle un cierre y una argollita. Esto es muy útil para el verano porque nos va a servir incluso para meternos en la piscina. Estos son rocallas que no le va a pasar nada. Así que abrimos las anillitas. Estas son de acero. Podéis hacerla vosotros, ya lo sabéis. Y las pasamos por los agujeritos del tapanudo. Cerramos. Esta sí que no se marca. Vamos a comprobar muy bien que esté cerrado. Así. Ya está. Y vamos a colocarlo en el otro extremo del otro tapanudo. Pasamos por los agujeritos, los hay con uno y con dos, lo mismo da. Le ponemos su cierre. Esto se llama un cierre de mosquetón. Y cerramos la argollita, anillo. Y ya está acabada nuestra tobillera de niña. Y para que la hagan las niñas. Cuando hagan unas cuantas, la van a salir sin problema ninguno. Ya podemos cerrarla. Uy, yo no me la voy a probar en el tobillo, claro.
Y ya está, terminada. Voy a ponerlo aquí. Procurar que esté un pelín ajustadita, pero no demasiado, porque puedes tirar, porque yo sé que la van a usar para la piscina y para todo. Y ya está terminado. Si os ha gustado este tutorial, dadme un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.